Usted está viendo De Revista. Y les dije que este programa estaba dedicado 100% a los niños, por eso ya están aquí los potros. Bienvenidos, chicos, con Tibaldo Hernández, quien es su entrenador, su coach. Ellos están compartiendo con nosotros pues, el talento que bastante se ha desarrollado en el estado de Aragua en cuanto a béisbol se refiere. Bienvenido, Tibaldo, y todos ustedes a De Revista. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, aquí estamos tratando de impulsar y promover lo que es el béisbol menor. Y bueno, mostrando un poquito lo que tenemos en el estado de Aragua, como tú lo has dicho, que es una potencia en este deporte. Y bueno, aquí están los muchachos formándose para llegar a eso. Y aparte tienen también, me imagino, un cupo especial para estas vacaciones, que muchos niños están ya saliendo, están ociosos. Los padres quieren que hagan algún tipo de actividad física, que dejen de lado el PlayStation, el Game Boy, el Xbox, el DS. ¿Todos tienen DS ustedes? Sí, pero deben hacer también ejercicio, ¿verdad? Imagínate. ¿Quién los separa a ellos del PSP? Se tienen engarrotados los dedos. No tienen cómo meter la mano en el guante. Háblame de cómo logran ustedes que ellos dejen de lado estos juegos tecnológicos y se enamoren nuevamente del béisbol, de lo que siempre hemos sido como niños. Bueno, es algo importante lo que tú estás diciendo, ya que este tipo de chicos están muy dados a la práctica deportiva, son un niño bastante activo. Y bueno, en ellos no es difícil lograrlo porque ellos prefieren estar en el campo jugando, lanzando la pelota. Pero imagino que tienes tu grupo de niños en que estás en la banca, taca, 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 taca. No, no se permite. Durante los juegos y la práctica no está permitido ningún tipo de aparatos electrónicos, celulares, ni PSP, ni ningún tipo de juego. Ya eso es diversión para la casa, bueno, ya sus padres se encargarán de administrarles eso. ¿Cuántas horas al día ellos están entrenando? Ellos entrenan una frecuencia de 2 veces a la semana. Y dos horas cada sesión. Dos horas. Sí. ¿Qué le enseñan en esas prácticas? Bueno, básicamente lo que tenemos es... Básicamente lo que les enseñamos, dependiendo de la categoría. Aquí tenemos niños de la categoría iniciación. Están aprendiendo a correr las bases, a lanzar la pelota, a atajar. A que las corran encendido que es. Encendido que es, sí. Siempre vemos a esos niños que llegan. Y llegan primero a la tercera y yo, ¡ey, por aquel lado, dale! Exactamente. Eso es básicamente lo más importante en esas edades. Luego tenemos niños aquí también de la categoría infantil A, que ya son un poquito más avanzados. Ya ellos están entrenando en lo que es la parte táctica. Ya tienen estrategia de juego, ya saben para qué tienen que tocar la bola. Dónde tienen que tirar los picheos. Ya, eso en infantil. Ya, en otra categoría. O sea, claro. Supuesto, tenemos aquí iniciación, preinfantil y tenemos infantil. Tenemos de iniciación de los más nuevecitos, como Jesús y Martín. Okay. Que acaban de hacer su primer juego este fin de semana, el sábado. ¿Y qué tal lo hicieron Jesús y Martín? ¿Les gustó el juego? Sí. ¿Y la pasaron chévere? Sí. ¿Ganaron? Sí. ¡Más fino! Ahora voy a prestarle el micrófono, por favor, para saludarlos. Tú eres Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tienes tú, Jesús? 5. ¿Y quién es tu jugador favorito? De foto. ¿De foto? De claro, foto. ¿Cómo? De foto. Ah, de los potros. Ah, de los potros. ¿Y jugador de béisbol no conoces ninguno? ¿No te gusta ninguno? Sí. ¿Quién? Martín. ¿Martín? Martín Prado. Ah, Martín Prado. Por allá tenemos también a Martín. ¿Cómo te llamas? Bueno, ya se llama Martín. ¿Qué edad tienes tú, Martín? ¿Qué edad tienes? 4. 4. Así lo está bien, sí lo está haciendo muy bien. Ajá, cuéntame, ¿quién es tu jugador de béisbol favorito? Los Leones. ¡No! ¡Excelente! Véngase para acá, mi muchachón, que este hombre sabe lo que quiere. Este hombre, mira, está bien formado. Usted es un excelente profesor de béisbol. Ahí está, ahí está. De los Leones. ¿Ah? ¿También eres caraquista? No, de los Leones. De los Leones, de los Leones. Véngase por acá también. Aquí hay chance para todos los leoneros. ¿Viste? Ay, vamos a darle el micrófono allá al otro caballero para que nos diga ¿cómo te llamas y qué edad tienes? Anderson, ¿qué edad tienes tú? 8. ¿Y tú a qué equipo le vas? A Detroit. Ah, los Tigres de Detroit. O sea, que te vas a apoyando a Miguel Cabrera. Excelente. ¿Por allá? La señora, la mamá. ¿Tu nombre? Gabriel. ¿Y edad? 5. ¿Qué estudia?
Segundo nivel. ¿Y quién es tu equipo de béisbol favorito? Los Tigres de Aragua también, es válido, porque estamos aquí en Maracay, no podíamos hacer todo caraquista. Hay que tener también con quién jugar. Y por allá el caballero que está en infantil ya, que tiene pinta de ser pitcher. ¿Es pitcher? ¿Tú eres pitcher? Ajá. ¿Te llamas? Miguel Ariano. Miguel, ¿qué edad tienes? 8. Ya con 8 años supongo que estás mucho más avanzado y ya sabes de estrategia, sabes obviamente... Tienes un poquito más de conciencia. ¿Quién es tu jugador favorito del béisbol venezolano y de las grandes ligas? Miguel Cabrera, el gran toletero, triple coronado. Ok. ¿Ustedes todos quieren ser peloteros cuando sean grandes o ya tienen pensado tener otra carrera? Yo quiero ser piloto. ¿Piloto de aviones? ¿Más fino? ¿Y tú? Yo piloto de aviones también. ¿Piloto de aviones? ¿Y tú? ¿Béisbolista? ¿Tú? Ah, está muy bien, ya tienes el color por lo menos puesto. Ya por lo menos tienes el color puesto. ¿Y tú? Grande Liga también. Te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo hacen los chicos que se quieren conectar ahorita con el béisbol? ¿Tienen que acercarse? ¿A qué hora se acercan? ¿Qué día se acercan? ¿Hay algún teléfono? Nosotros tenemos 5 estadios en los cuales realizamos nuestras prácticas. Uh-huh. Tenemos el campo del INSE frente a Maracay Plaza. Uh-huh. Tenemos los Amanes también frente al Hospital de Niños. Tenemos el campo de Azuprefan, que es donde practica la Academia Romicedeño. Uh-huh. Ahí tenemos las categorías grandes. Tenemos la Fundación Maracay también. Y tenemos en el campo de Metropolitano. Tenemos bastante... ¿En qué horario se pueden acercar los padres para inscribir a los niños? Normalmente los horarios de práctica de nosotros están distribuidos entre las 3 y las 6 y media de la tarde, ¿verdad? Ok. Y bueno, de lunes a viernes en diferentes horarios, dependiendo de la categoría. Ya que tenemos 18 equipos y bueno... ¿Y tú entrenas a los 18 equipos? No, obviamente que no. Tenemos un cuerpo de entrenadores bastante grande a los cuales se deben estos niños, ¿no? Ellos están siempre trabajando. Como unos segundos papás, tienen que hacer mucho caso en el campo. Igual ¿sabía? Que muchos padres y representantes que también nos ayudan en los horarios de práctica y obviamente dirigen a los equipos en los juegos. Excelente, Tibaldo. Ahí estamos, vamos a colocar los teléfonos en pantalla para que todo el mundo se conecte con el béisbol menor. Y aprovechen estas vacaciones para que los niños tengan la oportunidad de hacer deporte y hagan algo sano en vez de estar conectados al televisor ensotado viendo los juegos de video. Gracias, Tibaldo, por acompañarnos y gracias a ustedes, los futuros Grandes Ligas de Venezuela. Nicole está en la cocina. ¿Quieren comer arroz chino? Sí. ¿Sí quieren arroz chino? Sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice Nicole. El arroz chino está listo, señores. Esto es, realmente esto es una maravilla. El olor, no tienen idea. Que se puede estar, aquí se percibe todos esos aromas, la soya, los vegetales que utilizaron, el pollito, todo lo que fue mezclado. Vamos a hacer entonces, Laudalina, un paso a paso, rapidito, para presentar el plato. Ok, primero sellamos el pollo, luego la chuleta y nuestro jamón. Agregamos los frijoles previamente hidratados, el cebollín y el arroz. Los frijoles de soya siempre hay que hidratarlos. Pasarlo por agua caliente y dejarlo mínimo 60 segundos. Okay. De la hidratación. Y como lo ven, es un plato rápido, se nutritivo. Se hace ir mezclando y poco a poco, y cuidado con la soya, ¿no? Van poco a poco mezclando bien. Para y que depende de la soya, se prueba, y también el arroz, si es del día anterior. Mejor todavía. ¿Y el arroz se debe sofreír antes? Se va mezclando. Después, a lo último, se incorpora el arroz. Excelente. Bárbara, ¿cómo te sentiste realizando este arrocito chino el día de hoy? Excelente. Chévere. Sí. ¿Se lo vas a hacer a mami en casa? Sí. Ah, bueno, ya sabes que te lo va a hacer hoy en casa. Ustedes, es una excelente oportunidad para no botar comida y poder reinventar el plato del día con el arroz que sobró el día de hoy. ¿Estamos listos para el programa de hoy? Por supuesto que quiero. Vamos nosotros entonces a despedirnos por esta mañana de hoy. Queremos invitarlos a que mañana se conecten nuevamente desde las 10. Desde estos 21 años, se les quiere muchísimo. A la cuenta de 3 decimos buen provecho Venezuela, ¿vale? 1, 2, 3. ¡Buen provecho Venezuela! Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por Tommy Hilfiger Denim, MUA Accesorios, Horma Inca, Hornos y Maquinarias Industriales, Gin Láser,
Unidad de Ginecología y Cirugía Íntima Láser. TRB presentó De Revista.